Hola, queridos seguidores. Bueno, voy a aprovechar acá el comentario del amigo Maximiliano para seguir explicando el tema de la tirada de Boca y cómo aflojar. Esta vendría siendo la segunda parte. Una vez que yo templé la boca del potro, lo que hago es comenzar a hacerlo avanzar y ahí comienzo a tirar. No bruscamente, sino empezando a ejercer una presión. El caballo va a llegar un momento que va a trancar, ¿tá? Tiene dos formas de mostrar que se dio la presión o que aflojó, como le solemos decir nosotros. Una de ellas es él tranca, ¿verdad? Nosotros le mantenemos y cuando él escapa la presión va a ir hacia atrás. En muchos casos les va a pasar que el potro va a trancar y va a buscar echarse. Una vez que se echa, ustedes siguen manteniendo la presión. Cuando el caballo se desespera, que patalea desesperado, ahí ustedes de forma inmediata tienen que aflojar porque esa es la señal de él, o sea, que aflojó y que entregó la boca.